No hay nunca mejor manera de presentar un diccionario de archivos, el que nos emocionen para ponernos abusados, ponernos avispados, para conocer y conocer bien aquello que somos. El archivo es, y el archivo general de la nación, ahí reside el alma de la nación. El alma que en este caso se configura por aquellas fracciones de tiempo exacto y de tiempo bello, de tiempo bueno que es la bonomía, la bondad del ejercicio público, porque creemos que todo gobernante siempre hace cosas buenas, con independencia que también pueda dejar de hacerlas, y que también eso es un asunto que se puede consignar en los archivos.